Salve María, queridos consagrados, qué alegría más grande poder rezar este rosario hoy desde Guatemala. Estamos en este país porque el domingo fue el día de la gran consagración de aquí, porque nosotros lo habíamos hecho ya una semana antes en Tocancipá, pero aquí en Guatemala pues esperaron una semanita más para que pudiéramos estar presencialmente con ellos y fue una catarata de gracias, de bendiciones extraordinarias. Fueron unas 2.500 personas que estuvimos aquí en la Casa de los Heraldos en una mañana hermosa ese, de este último domingo. Qué cantidad de, de, de alegría, cómo qué alegría da, esa, tras, tras, cómo transmiten las personas que se han consagrado esa alegría como nosotros lo vivimos en Tocantipá. Y como me han mandado fotografías pues, de todos los países del mundo, desde Canadá, Argentina, cosas extraordinarias, milagros maravillosos, sobre todo ese, esa relación que se establece entre la persona y la Santísima Virgen María. Y a partir de ahí, cuántas puertas se abren, cuántas gracias aparecen en la vida de la persona. Es inimaginable, extraordinario. Y yo quiero agradecer de todo corazón a tantas personas que, que mandan a través de los correos, los mensajes que agradecen, mire, nosotros somos un mero instrumento de la Santísima Virgen María, ella hace todo. Y bueno, y, nuestro, y los heraldos que están aquí detrás de estos aparatos para ayudar a que llegue a cada, a cada uno de ustedes pues estos mensajes de, de, de esperanza y de, de amor que la Santísima Virgen tiene para cada uno de nosotros con luchas, con dificultades, con cruces. Claro que sí, me cuentan cosas también duras y difíciles. Por eso este rosario es tan especial, porque tenemos que rezar mucho, pedir con mucha fuerza esta oración, que es la oración de los fuertes, porque hasta los más débiles, hasta los que somos más inútiles, cuando rezamos el rosario nos convertimos en fuertes contra el demonio contra las tentaciones es solamente agarrar el rosario tenerlo en la mano que ya el demonio huye es, tal es la fuerza que la santísima virgen ha querido dar a esta sencilla oración tan evangélica tan llena pues eso de la meditación de la vida de su hijo Jesús es una oración poderosa y que además de unirnos al cielo nos protege de todos estos ataques del maligno y lo hemos experimentado y lo seguiremos haciendo cada vez más. Y, del y el futuro de cada uno de nosotros, y el futuro de la iglesia, y el futuro del mundo entero, no dependen de otra cosa, sino de nuestra oración, de nuestro espíritu de oración. Y con el rosario nosotros vencemos todos aquellos obstáculos que nos pone el maligno para estar conectados al cielo y para vencer al mal. Vamos entonces a rezar por muchas intenciones que están poniendo ahí, todas en el chat, pero yo he anotado algunas, ¿verdad? Primero, un agradecimiento por todas las personas que manifestaron de esa manera tan calurosa aquí en Guatemala su, su agradecimiento por la consagración. Entonces, pues, doña Eugenia de Paz, que me trajo unas cosas tan bonitas, doña Ernestina Jacoba, Jacobo de Rojas, también eh, doña Zoe Luz, por cierto, que me regaló. No sé si fue ella o otra señora, pero fíjese qué telas más bonitas que tienen aquí en Guatemala, tan coloridas, tan lindas y, y todas las hacen eh, artesanalmente. Entonces, eh, todo esto lo regalaron para la Virgen eh, allí, para cuando recibamos el rosario en Tocancipá eh, vamos a usarlo también como nos regalaron en Paraguay, muchos recuerdos a todos los de Paraguay <laughs> y todos los de Estados Unidos que también hicieron unas consagraciones lindísimas ahí en Los Ángeles, en, ahora no me acuerdo, eh, ¿dónde era? Orange, también en eh, Miami, en eh, muchos lugares me mandaron fotos preciosas y cuántos testimonios de conversión de, y de gracias. Eh, también por, agradezco pues, a la familia Pinzón, a la familia de Del Minajera, vamos a pedir mucho por la salud de sus hijos, por el trabajo, también por todos los que están pasando dificultades laborales en cualquier lugar del mundo, la Virgen va a estar para ayudarles. San José también, ¿Mm? que pasaron ellos también dificultades, por todos los matrimonios, por tantas personas que han sido abandonadas por su cónyuge y que permanecen fieles a ese compromiso sagrado que hicieron delante de Dios. Vamos a pedir la conversión de aquellos que abandonaron su hogar. Alucinados por esas mentiras del demonio que tantas veces nos han llevado a cometer errores fatales. Vamos a pedir que los convierta, que los saque del pecado, que vuelvan a su hogar. Vamos a pedir por los que tienen problemas de salud, todos los que están enfermos de cáncer con los tratamientos de quimioterapia. Hay tantos que se han curado ya y de manera tan milagrosa que han venido incluso personalmente a decírnoslo. Vamos a pedir por la familia Guerrero Soto. Por Elizabeth Delgado y Rodrigo Burdet, por, eh, por María Elena Montenegro, bueno, muchísimas más. No nos, nos olvidemos de Sadia y de su mamá, que están pasando por esos problemas tan graves, por las quemaduras y situaciones familiares, etc. Vamos a pedir por Nico y Alejandra de Tunja, ahí en Cundinamarca. Que, no en Boyacá, perdón, que están, es, es impresionante, ellos se consagraron, vinieron en moto, a, a, a pesar de la lluvia que hubo, ellos eh, estuvieron en la última consagración, pero no pudieron antes, y... Ellos me cuentan las cantidad de cosas que les está haciendo el maligno furioso, porque ellos han decidido formar una familia, han decidido casarse. Es algo maravilloso. Es normal que pasen estas cosas. Así que confianza, Nico y Alejandra. Este rosario es por ustedes para que ya nada más malo le pueda pasar. Y por todos no, los novios todos que pasan dificultades, problemas, pues como todos. Pero en esta en a su edad y con estos proyectos tan hermosos de familia, cuántos obstáculos pasan. Vamos a pedir por ellos, por los que se preparan para seguir una vocación religiosa o entrar al seminario. Confianza, también vencerán todas las dificultades. Nuestra señora les está llamando a servir a la Iglesia. Confianza. Por, en fin, eh, ¿por qué más? Por, bueno, por muchos agradecimientos, ¿qué más tengo por aquí? Ah, hemos, acabamos de terminar la novena de la Virgen de las Gracias. ¿Cuántos testimonios de milagros, de la medalla milagrosa? ¿Cuántos milagros extraordinarios me han escrito? Yo, si Dios quiere, vamos a una live que hagamos dentro de poco o lo que sea, vamos a, a hablar de eso. Eh, vamos a pedir por un caso doloroso, difícil, una familia de Paraguay que perdió a su hijito de cinco años. Vamos a pedir por este, se llama Ángel, por este ángel, que angelito que ya está en el cielo, para que él también pueda interceder por su familia y fortalecer a su papá, Carlos Alberto. A todos les mandamos nuestro pésame y vamos a pedir fortaleza y esas dificultades tan terribles que a veces pues, la Virgen pide, ¿verdad? Como le pidió a Francisco y Jacinta de Fátima que ofrecieran su vida inocente por tantos pecadores para que no fueran al infierno. Vamos entonces a, en este inicio ya de nuestra preparación para la Navidad, la semana que viene ya, este domingo ya va a ser el primero de Adviento, bueno, y vamos a estar en Costa Rica, donde se va a consagrar también un gran grupo. Y, en fin, ya este Rosario sirve de preparación para este momento de, de la consagración, de este grupo en Costa Rica, de este encuentro que vamos a tener. Entonces, con este espíritu y con todas estas intenciones, que para la grandeza de la Virgen María es, son personales de cada uno y ella no se olvida de ninguno, vamos a rezar nuestro rosario con fe. Vamos entonces a hacerlo aquí, en, en este, en este, en Guatemala, desde Guatemala y ustedes desde su, desde su hogar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a agarrar nuestro rosario. Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. creó en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En honor de la Santísima Trinidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija predileta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios, Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Esposa Fidelísima de Dios, Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar los misterios eh, gloriosos del Santo Rosario. Y en el primer misterio contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por más trágica que hubiese sido su muerte, por más doloroso que fue los últimos momentos de él en la cruz, eh, todo eso quedó atrás comparado con la gloria de este momento, con la fuerza del triunfo de nuestro Señor, que es absoluto, total y completo sobre el demonio, sobre la muerte, sobre el mal en este momento que solamente esperaba la Virgen María, porque el resto de los apóstoles, los discípulos, habían perdido totalmente la fe. Entonces María recogió toda la fe de la Iglesia en su corazón y en este momento se concretiza esa fe, aquello que ella esperaba, contra toda esperanza, se realiza. Y de aquella tumba sellada, cerrada, guardada por soldados, Surge una fuerza nueva, absolutamente desconocida hasta este momento en la historia de la humanidad, que viene a restaurar el plano original de Dios. La verdadera vida divina entra en, el, en, el, en, la, vid, en el, la historia. Y a partir de ahora, la Iglesia es invencible. Aunque hoy en día vivamos momentos en los que parece que todo desmiente las promesas que la Virgen nos hizo del triunfo de su Inmaculado Corazón que la inmortalidad de la iglesia, la santidad de la iglesia, todo eso se va a realizar y de una manera no humana, sino absolutamente divina, milagrosa, extraordinaria, como fue la primera resurrección. Vamos a pedir que la Virgen nos preste una chispa de esa fe que hay en su corazón y que todos nosotros esperemos el triunfo de la verdad, del bien, de la bondad, que ya ha empezado en nosotros consagrados que lo lleve a su esplendor máximo como fue en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. El 13 de mayo, la Virgen María. Bajo de los cielos acoba de iría. Ave, 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 María. Ave, 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 María. En el segundo misterio contemplamos la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. En este misterio, eh, ay, perdón, me equivoqué, el segundo misterio glorioso es la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio contemplamos cómo el Señor se va al cielo, desaparece delante de la vista de los apóstoles que se quedan embelesados viéndolo subir hasta que desaparece detrás de una nube. Y eh, al lado de ellos también estaba la Virgen María, estaban las santas mujeres. Y dice, ¿quién tenía más fe? en ¿Los apóstoles, que sienten alegría de ver la glorificación de su Señor? O oh, la Virgen María, y pero, pero, dice el Evangelio, pero a la vez quedan como que perplejos, tristes, porque se quedan solos. Ya no lo tienen a Él, ya no pueden consultarle cuando tienen una, una dificultad, un problema. Ellos se sienten inseguros de nuevo. A pesar de ver el triunfo del Señor, sienten el peso de la cruz que el Señor deja ahora dividida sobre cada uno de ellos. Ellos tienen que llevar la fe a todos los pueblos del mundo. Ellos tienen esa responsabilidad y están aparentemente sin la ayuda del Señor. Pero ahí se dan cuenta cuando se giran. Porque los ángeles les dicen, ¿qué hacéis ahí, Galileos? Dice, id a hacer lo que Él los ha mandado. Entonces ahí reaccionan y encuentran los ojos de María, que les dan confianza, que les dan la certeza de la victoria. Vamos a pedir a la Virgen María también que a cada uno de nosotros, en nuestras cruces, en nuestros sufrimientos, que nunca nos sintamos solos. Que aunque aparentemente el Señor no está, cuando no, no lo vemos, así como ellos lo veían, lo sentían, lo palpaban sintamos en la mirada de María, sintamos la fuerza de una fe invencible y que ella está como una madre dispuesta a ayudarnos en cada dificultad, en cada paso difícil, cada decisión que tenemos que tomar en la vida, que no dudemos que ella nos va a llevar a cumplir nuestra misión aquí en la tierra, para ser eternamente felices. Nuestra misión de apóstoles, ¿eh? que somos consagrados, tenemos que transmitir esta gracia a los demás también, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Reina de la paz. Ruega por nosotros. También se nos olvidó poner la intención esa, de que acaben todas las guerras, que se conviertan los pecadores, empezando la de nuestras familias, y eh, por las almas del purgatorio. Estamos en, los, en el último rosario del mes de noviembre, que es más especialmente dedicado a, a las almas del purgatorio. Todos nuestros parientes, conocidos... De las almas abandonadas, te pedimos por ellas. El Santo Rosario, constantes rezas y la paz al mundo el Señor dará. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. En el tercer misterio contemplamos eh, la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y los apóstoles reunidos en oración. En este misterio se aumenta todavía más nuestra confianza, porque eh, los apóstoles ya se habían decidido volver a unir estaban todos juntos orando rezando ya no estaban cada uno por su lado pensando cada uno a llevar su vida no estaban todos unidos con María con las santas mujeres pidiendo que se cumpliera las promesas del Señor qué, qué promesa que él mandaría el Espíritu Santo y en el momento más inesperado en aquellos momentos de, de ayuno de oración intensa de sentirse todos unos Unidos a María. En ese momento, de una manera material, o sea, de una manera eh, sensible, dice, aparecen unas lenguas de fuego. Aquella habitación que estaba toda cerrada por miedo a los judíos, se abren las ventanas de par en par, se, es un fuerte terremoto que se escuchó en toda la ciudad, que sacudió la casa, un viento impetuoso que entró. Todo eso para mostrar de una manera sensible que Dios cumple sus promesas y que estas son las grandes sorpresas de la historia, que a través de María, por intermedio de ella, por su oración, todos estamos llamados a participar de alguna manera de estas sorpresas que fortalecen a los buenos, que nos dan esa energía que necesitamos, espiritual, divina para vencer nuestras miserias, para santificarnos y para nosotros poder santificar a los demás, ayudar a los demás, también a descubrir en la fe y, y la vida eterna el valor de la vida eterna. A partir de ese momento la iglesia ya pierde el miedo. San Pedro los apóstoles salen a predicar la gente se convierte en masa, sienten que esto no es humano, esto no es una obra. Aquellos pobres pescadores, aquella pobre gente que no habían estudiado en ninguna universidad, ¿qué podían transmitir a los demás? El fuego del Espíritu Santo. Vamos a pedir que ese fuego que está en el corazón de María, que entre en cada uno de los consagrados y estemos todos unidos en oración, pidiendo que ya venga esa gracia, esa sorpresa que cambie el rumbo de la historia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Vestid con modestia, con mucho pudor. Mirad como viste la Madre de Dios. Ave, 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 María. Ave, ave. Ave María. En el cuarto misterio contemplamos la asunción de la Virgen a los cielos en cuerpo y alma. Ella que era inmaculada, ella tiene este privilegio, ¿verdad? Que no, su, 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 su naturaleza humana, eh, enteramente humana como nosotros, no estaba sujeta a las consecuencias del pecado original. Y por lo tanto, todos... La, los movimientos internos y externos de su cuerpo y su alma eran enteramente ordenados a la gloria de Dios. No hizo nada en su vida que fuera merecedor de la más mínima reprensión por parte de Dios. Todo en ella fue perfecto, in, inmaculado. Qué pena a nosotros nuestro cuerpo, cómo es pesado para cumplir los mandamientos. Qué fácil caemos sobre todo en los pecados de la carne. Y como esta carne se hace, nos hace al cuerpo y al alma merecedores del infierno, del fuego eterno, o de un purgatorio tremendo de purificación. Eh, la Virgen María, en el momento de su muerte, ella no tiene miedo. Ella, al contrario, ella tiene un inmenso deseo de volver a encontrarse con su Hijo, de poderlo abrazar y de poder volver a sentirlo en su cuerpo santísimo. Esa alegría, ese bienestar que da la virtud, la pureza. Esto es algo que la, que la Virgen transmitía con su sola presencia. Y nosotros, consagrados, le pedimos en este misterio que de tal manera seamos consagrados a ella, que ella haga ese milagro, que nos conceda participar un poquito de esa paz interior que da una castidad perfecta de cuerpo y alma, de sentirnos ordenados, de sentirnos equilibrados en nuestra vida matrimonial, en, en nuestra vida, eh, pues si somos todavía no estamos casados, en nuestra vida de solteros de novios, que sintamos esa fuerza para que nuestro cuerpo no se manche con las falsas alegrías, falsos eh, eh, regalos, digamos, que el demonio a veces quiere, con los cuales nos quiere desviar del cielo. Vamos a pedir esa fuerza de la castidad que nos permita el día de nuestra muerte tener la misma paz, la misma alegría que la Virgen María, esa certeza de que vamos a subir al cielo como ella y vamos a participar de ese premio que Dios da ese, a los limpios, puros de corazón. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nuestra Señora de la Esperanza. Ruega por nosotros. Eh, ¿cómo es? Eh, ¿cómo es, la, eh, es, ah, es María la Blanca Paloma. Es María la blanca paloma. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. En el quinto y último misterio glorioso contemplamos la coronación de la Santísima Virgen María en el cielo como reina y señora de todo lo creado. ¿Cómo será el cielo? ¿Alguien, algún artista ha conseguido representarlo, imaginarlo como realmente es? Es imposible. Es tan bello, es tan hermoso, da tanta alegría todos los deleites espirituales maravillosos, extraordinarios con los cuales... El, tanto el alma como el cuerpo, dice, son sobrenaturalizados y unidos enteramente a Dios, que, eh, que es el centro de, de la humanidad santísima, nuestro Señor Jesucristo, la santísima Virgen María sentada en su mismo trono. Eh, está la alegría de convivir, de vivir con ellos, y ya por toda la eternidad, con toda seguridad, que si nosotros pudiéramos imaginar o pudiéramos ver, aunque fuera por un agujerito, así, algo de la gloria del cielo, ¿saben lo que dicen? Los santos que han tenido experiencias un poco cercanas al cielo, como San Juan Bosco, dice que es tal la alegría que se siente que el alma se escapa del cuerpo, se va, no aguanta más aquí en la tierra. Entonces, la Virgen María está allí, en el centro del cielo, esperándonos a cada uno de nosotros, a cada uno de sus consagrados. Dice, ¿merece la pena vivir? Una vida de acuerdo con el Evangelio, renunciar a tantas mentiras, vanidades de este mundo, a, a, a todos los placeres que el pecado puede ofrecer, merece la pena hacer este negocio celestial. Renunciar a eso, que en el fondo no trae ninguna felicidad, ninguna paz, y conquistar de esa manera el cielo, la, la gloria del cielo. Y cada uno de nosotros tendrá un trono en el cielo. Y yo tengo certeza. Y yo creo que el propio San Luis lo dice, ¿no? Que todos los consagrados van a estar al lado de la Virgen en el cielo. Vamos a poder gozar de su compañía de la manera que otros muchos bienaventurados y santos no van a estar tan cerca de ella. Nosotros les podremos, les podremos contar a los demás habitantes del cielo cuántas maravillas ha dicho. La Virgen ha comentado a la Virgen en tal momento, en tal circunstancia, de repente recordando con nosotros este rosario y, y diciéndonos, yo estaba allí en el trono del cielo mirando a cada uno de ustedes, cada uno de los consagrados conectados a este rosario y diciendo, Hijo mío, vamos a ayudarles a llegar aquí, que puedan un día disfrutar también con nosotros de este triunfo y de este reino de Jesús y María. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dios te salve. Ay, no, perdón. Eh, es por eso que los consagrados, es por eso que los consagrados, la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. Reina de los corazones, ruega por nosotros. Vamos a rezar entonces ahora. A la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. oh Clemente, oh piadosa, Oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, Creador del mundo. Ten piedad de, de nosotros. Dios Hijo redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Trinidad santa, un solo Dios. Tempiedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa madre de Dios, por nosotros. Santa Virgen de las vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre intacta, Madre incorrupta, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de la Iglesia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa. Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Honorable, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza. Premises, Puerta del cielo, por nosotros, estrella de la mañana, for for salud de los enfermos, por nosotros. Vamos a rezarlo otra vez, por, especialmente por Sadia, salud de los enfermos, por nosotros. Refugio de los pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, por Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles. Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin mancha original, Reina asunta al cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Consuelo de los migrantes, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, de nosotros. Perdónanos, señor. Perdón, señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, a nosotros tus siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María. Vernos libres de las tristezas de esta vida y gozar de las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues estimadísimos consagrados, aquí al lado de la Virgen, aquí desde la, desde Guatemala, les mandamos esta bendición. Enhorabuena por este rosario fenomenal que hemos rezado tantos corazones consagrados juntos y nos veremos pronto si Dios quiere. Primero. En Costa Rica, desde allí también recibiremos el Santo Rosario y después ya volveremos a, a Tocancipá, allí a, a, a la iglesia de la Virgen de Fátima. Ella les quiere mucho a cada uno, así que confianza. Ah, y miren que en Navidad van a, vamos a tener muchas sorpresas. Yo les avisaré conciertos de Navidad, eh, pesebres con luz y sonido que cuentan toda la historia maravillosa del nacimiento de Jesús y todas las dificultades, problemas que tuvieron la Virgen San José para los pequeños y para los grandes con corazón inocente. Entonces todo eso les voy a avisar y ya pueden revisar también en las páginas de los heraldos de los caballeros de la Virgen de los países donde ustedes viven, que ahí les pondrán ya horarios de conciertos. Ahora están preparando uno aquí en Guatemala, precioso, maravilloso, pero en en, en, por ejemplo, en Bogotá también, vamos a tener en Medellín, en, bueno, en muchísimas ciudades en toda América Hispana, en Europa también. Así que no se los pierdan los conciertos de Navidad, los pesebres, ya les iré avisando. Y también de la live que tendremos para ver cómo estamos viviendo la consagración, qué dificultades tenemos. Me escriben, me van poniendo allí en los correos, en el WhatsApp, las preguntas. ¿eh? Les mando la bendición de todo corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.